Estoy en un showroom de una gran diseñadora de joyas dominicanas que está muy de moda. Es más, la más de moda acá en la isla. Y es Giselle Mancebo, la reina del Larimar y también del Ámbar. Pero nos vamos a enfocar en Larimar porque, como recordemos, el Larimar es la piedra nacional de la República Dominicana. Este pedacito de mar azul, mire, como el que tengo puesto, que ella muy amablemente me ha puesto en mi cuello, para que yo lo luzca hoy en este encuentro. Quiero presentar a Giselle Mancebo y quiero que la reciban con un aplauso. Porque es una mujer hermosa, talentosa, apasionada y que nos hace sentir orgullosa a todas las dominicanas. Gracias, Carol. Para mí un honor, de verdad, tenerlos aquí en mi showroom. Te cuento que es la primera vez, o sea, somos nuevos. Estamos estrenando. Estamos estrenando este espacio, estamos estrenando este showroom. La demanda que teníamos era bastante y ya el espacio que teníamos donde trabajábamos estaba muy pequeño. Cuéntame de esta niña de Barahona, ¿cómo es que se convierte en esta súper diseñadora de joyas? Esta niña de Barahona siempre se colocaba, su abuelita y su mamá siempre le ponían accesorios, prendas de oro, de piedras preciosas, de diamantes, de esmeraldas, de rubí. Sí. Te estoy hablando de lo que yo me acuerdo y siempre yo estaba barajita. En ese momento, ya cuando me colocaban esas prendas, ya yo empecé a ver lo que era el valor de la buena joyería. Ajá. Y de los buenos engarces y de la buena terminación. Ok, el buen gusto siempre, porque mi abuela era una persona de Barahona, pero mi abuela tenía el gusto de una reina. ¡Ay, Dios mío! ¡La reina de Jordania! Mi abuela tenía, no, de la reina Isabel, vamos a decir, mi abuela tenía el gusto de la reina, mi mamá también. ¡Qué bueno! Entonces, desde mi niñez, yo me estuve poniendo prendas de oro, de piedras preciosas. Mi mamá también era comerciante y ellas usaban la piedra del Larimar como pisa papel. Okay. Pero siempre tenían como esa inquietud de que una era más bonita que otra. Sí, la diversidad de colores. Entonces, una era más bonita que otra y me fueron como enseñando, ven a ver esta piedra, ven a ver esto, ven a ver esto. Entonces, yo fui amando la piedra sin darme cuenta. Exacto. Entonces, qué lindo. Al amar la piedra sin darme cuenta, yo empiezo, como te comentaba anteriormente, yo no hacía joyería. Okay. Yo era ingeniero industrial, yo trabajaba en una zona franca. ¿Aquí en Santo Domingo? Cuando vienes de tu pueblo natal, Barahona. Cuando estudio, yo primero vengo de mi pueblo. Exacto. Sigo poniéndome mis prendas de oro porque eso era lo que me gustaba. Sí. Tal vez alguna que otra chispita del Larimar, como le decían antes, una chispita del Larimar. Sí. Y trabajo en una zona franca. Ok. Luego de trabajar en una zona franca, yo utilizaba todo prendas de oro. Con piedras preciosas, no semipreciosas, siempre. Ok. ¿Qué pasa? En el edificio donde yo vivía, hacen un robo. Me quedo sin prenda. ¿Te robaron a ti en tu casa? Me robaron en mi casa. Ay, entonces, me quedo sin ni una prenda. Sin una prendita. Entonces, me pongo a ver la bisutería. Sí. Veo la bisutería, pero cada vez que voy a comprar algo, yo le buscaba todos los requisitos que yo veía en las prendas de oro. Ajá. Era imposible encontrarla. No hay manera. No hay manera, claro. Porque una bisutería no puede tener la terminación de una piedra terminada en oro de 18 quilates. Así es. Eso se suponía. Ni en gemas, mucho menos. Mucho menos. Sí. Y también, siempre me gustaron las piezas grandes. Entonces, las piezas grandes, mientras más grandes, eran más costosas. Por supuesto. Entonces, ya a la hora y punto de yo conseguir mis requerimientos, no los conseguía. No había manera de hacerme feliz. Porque siempre, o sea, desde 15 años, yo me ponía anillos de este tamaño. O sea, y desde que no era de que, y si yo me iba a poner uno pequeño, yo me ponía 5. Siempre el dedo lleno. Dije, no tan lleno, pero por lo menos aquí. Y cuando no me cabían aquí, me lo ponía aquí y aquí. Es de las dos maneras. Y entonces, ¿cómo esa transición? Oye, es una transición, entonces, busco una persona. Ajá. Tenía una amiga que sí trabajaba en una joyería, que yo entendía que era la única persona que me podía fabricar lo que yo quisiera. Okay. Pero ¿qué pasa? Te cuento que cada vez que yo le decía, yo quiero esto y quiero esto, porque yo nunca he dibujado, yo las piezas las tengo en mi mente. En tu mente. En mi mente. Yo quiero esto. Ponerle allí, quitarle aquí. Y quitarle aquí. O sea, yo no dibujo. Exacto. Yo no tengo dique bocetos. Sí. No, oye, ¿cómo es, Carol? Es al revés.
Ajá. Yo hago los bocetos después que está hecho el collar. Muy bien. Esa es tu creatividad. Después te voy a enseñar todas las ilustraciones de mi pieza. Nosotros tenemos ilustradores dominicanos que después que la pieza está hecha, entonces... ¿Se inspiran? Le damos las piezas y ellos se inspiran y las ilustran. Es al revés. Esa amiga me inspira a hacerme lo que yo quería, pero siempre teníamos... algunas diferencias. El roce, porque ella tenía un estilo muy minimalista y el mío siempre fue muy exótico. Exagerado. Exuberante. Étnico. Exuberante, exótico, pero también clásico, pero también yo tengo que verme fina. Claro, y elegante. Y elegante, siempre. Entonces tú sabes, ella nunca. No lograron ahí no marchar. No logramos. Entonces, ¿qué pasa? Luego de un tiempo, tengo la oportunidad de estudiar. Hice un curso en Chabón. Ajá. Y hice otros técnicos con otras profesoras. ¿En diseño de joyas? En diseño de joyas. En diseño de joyas. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago el curso, empiezo a hacer joyería para mí y después empiezo a regalarle a mis amigas. Ok. Empiezo a regalarle aretes porque mi especialidad, lo que yo entendía que era... donde yo podría desarrollarme más era haciendo aretes. Porque era un espacio pequeño. Ajá. Donde tú podías desarrollarte en la mayor manera posible, que todo el mundo se deslumbrara. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Al yo regalárselo a las amigas que trabajaban en empresas de mucho renombre aquí en República Dominicana, empresas grandes, yo se lo regalaba sin intención mi amiguita cumpleaños, Navidad, San Valentín. Sí. Mira, pero tú vas para la playa, ven a hacerte esto. O mira, te tengo esto. Simple, pero ¿qué pasa? Como ellas trabajaban en esas empresas, tenían muchas mujeres, le decían, ¿y quién te hizo eso? Pero vamos a hablar con ella a ver si ella me hace. Entonces yo quiero eso mismo, pero yo lo quiero en 6 colores. Y ahí empecé. La demanda. Claro. Empecé a ser recomendada por ellas mismas. Pues ya yo no daba abasto porque lo que era un bolsito que yo trabajaba. Mira, lo primero que yo hacía era que yo llevaba las piezas en una cartera. Uh-huh. Y después yo tenía un bolsito que era así. Después una mochila. Y después una maleta grande. No, después yo tenía 4 maletas. Por Dios. Pero Giselle, una cosa, cuando tú empiezas a hacer esos aretes, primero tú trabajas con el animal o con diferentes piezas. No, oye, ¿dónde viene? Yo trabajo con Larimar, trabajo con Ámbar. Pero yo, ingeniero industrial, trabajo con Ámbar. Sí. Porque la gente no reconocía mucho el Larimar. Larimar, yo se lo empiezo a vender a las clientas, pero... Tú tienes ámbar, pero ¿y por qué tú no pruebas el Larimar? ¿Por qué tú no pruebas esto? Empiezo a hacer un trabajo de mercadeo profundo. También. Y de culturización. Y de culturización, claro. Porque yo siempre he tenido como la visión y como el sentir de que cualquier peso, cualquier dinerito que se venda del Larimar va para mi región, de mi región. De esos mineros, de ¿no? esos mineros, de esos artesanos. Así es. Entonces yo empiezo a trabajar Larimar. ¡Qué bonito! Sí. También tiene ese fondo social. Claro. Eso es lo que más te motiva, yo creo. Eso es lo que más me motiva, porque yo digo que yo necesito que mi región crezca. Así porque es. Yo digo que la región sur... El sur profundo, Barahona, es la región más hermosa que tiene este país. Pero hay mucha pobreza, ¿verdad, Giselle? Hay mucha pobreza, hay mucho... abandono. Mucho abandono y desorganización porque hay poca educación. Así es. Entonces, tenemos grandes empresarios que son de la región sur que tal vez no han... No han aportado en el desarrollo. Sí, entonces, sí, sí, ¿qué te lo pasa? Creo. Entonces, ¿qué pasa? Yo trato de, a través de mi joyería, exacto, yo trato de ensalzar lo que es la región sur. Así es. Si tú te fijas, hay muchas artesanas que yo digo, bendito sea Dios, porque mientras más personas venden Larimar, mientras más personas lo consumen, más va a progresar la región. Mi región... Total. Mi región sur. Y además, sabiendo que de allá, Giselle, es que viene el Larimar, que no se da en otra parte. No. O no se ha descubierto, yo diría. No se ha descubierto. Y yo siempre he entendido que es la forma de ayudar. Es una forma total de yo colaborar con una razón social. Así de que es. De contribuir con la sostenibilidad de esa región de Bauruco. Así que es. Pertenece a Barahona. Después que ya esta niña decide empezar a trabajar el Larimar y a contarle a la gente, a contagiarnos a todos desde hace 30 años, esa exuberancia de todas tus piezas que podemos ver aquí,
¿cómo tú decides y cómo crees tú que eso puede gustarle a la mujer dominicana y del mundo? Porque ya tú tienes éxito en el mundo. Éxito en el mundo. Óyeme, ¿qué pasa? Nosotros trabajamos las piezas. Ajá. Yo no trabajo una pieza que no sea para yo ponérmela. Primero tú piensas Primero yo pienso en mí. Muy bien. Primero yo pienso en mí y así yo es. Digo, entonces ahí yo no tengo limitante, porque si la pieza es para ponérmela, tú sabes que a veces uno tiene que trabajar con presupuestos muy limitados. Sí. Entonces, si tú tienes un presupuesto limitado, la creatividad se te corta. Sí, se limita. Se limita. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre pienso en una pieza que yo me pondría. Qué bonito. Ese es el principio. Es el principio, en una pieza que yo me pondría. Ah, sí. Bueno, si no la vendo, no importa, porque yo me quedo con ella. Pero, pues, Carol, pero lo grande es que cada vez que yo me pongo una pieza, mis muchachas te pueden la vez de una vez. Esa es la que yo quiero. Te lo creo. Porque uno contagia. Tú contagias. Yo ya no me quiero llevar de estas piezas. Porque tú contagias con esa alegría, con ese carisma. Sí, la gente sí. Yo te puedo decir, Giselle, me la llevo esa, porque uno se enamora solo de verte usarla y de verte cómo la vendes. Es que me gusta mucho. O sea, es que para mí es un tesoro que Dios nos regaló a los dominicanos, sí. Que nos regaló a la región sur. Así es. Entonces, oye, ¿qué pasa? Yo trato de trabajar todo en Larimar. Yo trabajo hasta con los rechazos de Larimar. Eso veo, Giselle. Es decir, hay artesanos que no, si no tiene este color, no lo pongo. No. Tú no. A todo le sacas el jugo. Yo a todo le saco el jugo, porque acuérdate que yo tengo mi razón social de ajá. La sostenibilidad de mi pueblo de Barahona. Giselle Mancebo, esa invitada especial en este episodio que quisimos hacer de Larimar, del Ámbar, especialmente de Larimar, pero para destacar cómo lo importante que se ha vuelto ella como diseñadora de joyas, ese espíritu que le pone a esta piedra hermosa que tiene la República Dominicana, a su Barahona del alma. A mi Barahona querida. Sí, tu Barahona del alma, que no puedes olvidar nunca. Y que no, que no puedo olvidar. Guárdalo ahí, en tu corazón. Yo lo guardo. Ahí, así sí. Es. Sigan a Giselle Mancebo en sus redes sociales. Y su showroom ahora acá en un barrio, este es el barrio El Millón. El Millón, ajá. Este es el barrio El Millón acá en Santo Domingo, que el que quiera venir solamente tiene que contactarla y ella lo recibe y sus chicas con todo el amor para que conozcan todas las piezas y vean este carisma de mujer que tiene la República Dominicana, que además pone toda su pasión para exaltar el Larimar, exaltar su región y exaltar la República Dominicana. La República Dominicana, divina, sobre todo. Eres Ay, hermosa. Muchas gracias. No, divina. Ay, muchas gracias. No, hermosa. Giselle Mancebo, la diseñadora de moda, la diseñadora de joyas de moda en la República Dominicana y que hace ese gran esfuerzo por el Larimar dominicano. Divina. Gracias, Giselle. Gracias. Sígueme a Giselle Mancebo. Gracias.